importante que nosotros tenemos conciencia de lo importante que es cuidar nuestros ecosistemas, que son súper frágiles. Ya sabemos que habitamos en el desierto más árido del mundo, y cuidar estos espacios verdes que nos van quedando en la ciudad es preponderante para el subsistir de todas las especies, además del ser humano. Como fundación queremos hacer un llamado a la comunidad para cuidar nuestro medio ambiente, para cuidar nuestro entorno, y también para la gente que le gusta carretear en estas zonas, como por ejemplo acá en La Quebrada, que encontramos muchos vestigios de carretas. Por favor, llévense sus cosas, nadie dice que no la pasen bien, sino que hagámoslo, pero con respeto al medio ambiente. Invitarles a conocer toda la biodiversidad que podemos encontrar, porque es muy endémica de la zona, y como parte de nuestra región tenemos que protegerla y cuidarla como que si fuera familia. Quizás es algo que no se puede evitar, no sé, somos seres humanos sociales, pero ojalá que tengamos más conciencia medioambiental, llevémonos nuestra basura y así podemos contribuir a la situación de contaminación. Esto es para salvar a nuestro planeta, es por nuestro futuro, por el futuro de nuestros padres, hijos, hasta incluso sobrinos. Esto necesitamos hacerlo unidos y juntos. Y por eso los invito a hacer la paz mundial y no contaminar el medio ambiente. Muchas gracias. En el día de hoy y los siguientes días, lo que nosotros vamos a estar haciendo como Ciclón Estado es apoyar a la comunidad a que pueda responsabilizarse de sus residuos domiciliarios, y esto poder conectarlos con las personas que van a meter estos materiales al ciclo, que son las organizaciones que se encargan de este reciclaje, y reutilizadores base, reutilizadores locales o recicladores base que estén en la zona para poder darle valor a estos materiales. Queremos dar las gracias a todas las personas que vinieron a participar en la jornada socioambiental del día de hoy. Contamos con la asistencia de más de 50 personas, incluyendo niños, familias, personas que también venían solas. Así que hacemos un llamado a toda la comunidad a seguir participando, a seguir sumándose. Si quieren venir solos, pueden venir.